haya el nuncio de su santidad y los obispos de Madrid y de Jaén. La Santa Misa fue oficiada por el patriarca de las Indias Occidentales. La novia viste un traje de falla de seda natural y de sus hombros pende un manto cubierto con tul de espuma y sujeto por una diadema de brillantes y perlas, regalo de sus padres. En el acta matrimonial actúa de notario el ministro de Justicia, señor Fernández Cuesta. Casados reciben la felicitación de los invitados, que desean, como todos los españoles, la paz y la felicidad para el nuevo hogar.